Muy buenos días, gracias por estar en una emisión más de su programa Hablemos de Política. Lo saluda Gabriel López Castañeda. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia que puede sintonizar desde Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que puede bajar rápida y gratuitamente de la tienda virtual del Play Store de Google y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través de el internet y de nuestra radio online. Nos ven a través de nuestras redes sociales en vivo a través de Facebook Live y desde luego nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y YouTube. Nos leen en nuestro periódico digital que pueden entrar a www.radiotepeaca.com. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Un saludo desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos de este día 22 de abril del año 2021, teniendo una temperatura en el altiplano poblano de 23 grados centígrados. Bueno, iniciamos con este programa. Acá entre nos estamos a 43 días de tener elecciones las más grandes de la historia. Y bueno, estas destacan porque los opositores a la 4T buscan alcanzar la mayoría en el Congreso local y desde luego en el Congreso federal, así como ganar la mayoría de las presidencias municipales o al menos las presidencias municipales más importantes del país y del estado, obviamente. En todos estos partidos, tanto los que van en la alianza Va por México como los que en solitario buscan lograr al menos el 3% del voto, en todos ellos destaca algo en común: su falta de discurso opositor. Su estrategia es reciclar candidatos, colgarse de algún famoso o bien se surten con la cuchara grande las dirigencias, dando a esposas, hijos, hijas, amigos, compadres, yernos, tíos, tías, más los que se acumulen en las semanas. Las candidaturas principales de los partidos políticos, pero todos ellos carecen de una oferta política y más bien están en busca de los errores y hierros de la 4T. Las fake news y reciclar y repetir medias verdades para de esta forma situarse en el imaginario colectivo es su modus operandi. Seamos claros, si Morena pierde será por sus errores y por su falta de oficio para gobernar. También ahí tenemos que ser claros, les ha faltado una visión de Estado a muchos presidentes municipales, a muchos diputados, han cometido muchos errores, muchos yerros, han demostrado una falta de oficio para gobernar y por eso es que la ciudadanía pueda votar en contra de Morena, pero no porque los partidos opositores, seamos claros, hayan planteado y ofertado un proyecto diferente al de la 4T, al de la Esperanza de México. El gran discurso opositor es divulgar que en el país, según ellos, estamos al borde del caos. Pero a estas alturas no hay nada nuevo, no hay nada nuevo en estos partidos, al contrario de la 4T, que definió un proyecto alternativo de nación desde hace algunos años. Y mal que bien, está basado en la rectoría del Estado, el control del presupuesto y la rectoría de las instituciones. No nos podemos sentir engañados. El día de ayer se presentó y se aprobó la ley de hidrocarburos, que lo que busca es devolverle a Pemex la rectoría en el manejo del tratamiento y venta de petróleo y gasolinas y derivados del petróleo.
que es algo que desde un principio, desde antes en campaña y desde antes de la campaña, el actual presidente de México nos dijo que iba a ser la rectoría del Estado, el control del presupuesto y la rectoría de las instituciones. También lo intentó hacer con la Comisión Federal de Electricidad. Todos sabemos que ha habido algunas amparos que han impedido que esto pueda avanzar, y quizá pueda pasar lo mismo con la ley de hidrocarburos, pero no nos podemos decir que nos engañaron. Desde la campaña lo manifestó una y otra vez el ahora presidente de la República. A estas alturas, la oposición lo que busca es el quitar a la 4T para ponerse ellos, el quítate tú para ponerme yo. Con todo esto, ¿qué podemos esperar de estas campañas? Podemos esperar rumores, podemos esperar campañas negras, gritos, sombrerazos, acusaciones, denuncias. Acá entre nos, en la oposición, no hay dirección, no hay rumbo, carecen de brújula y sobre todo carecen de una oferta y de un discurso que pueda convencer al electorado. Pero también creo que Morena está perdiendo esa gran oportunidad como partido político de liderar las mejores causas de la ciudadanía, al no poderse poner de acuerdo. El día de ayer estuvimos oyendo y leyendo que se van a presentar algunas denuncias en contra de las personas que se manifestaron y que tomaron el edificio del partido Morena en la capital del estado de Puebla. No se pueden poner de acuerdo, les ha faltado, es lo que decíamos hace un momento, les ha faltado ese oficio político para poder negociar, para poder dialogar con quienes no fueron y no resultaron como candidatos a los diferentes cargos de elección popular. No han sabido negociar, y de ahí estos descontentos. Aparte también, pues sabemos todavía que Morena tiene la mayor parte de las preferencias electorales, lo veíamos en las encuestas que dimos a conocer. Morena tiene el 35% de las preferencias electorales para la Cámara de Diputados, sumado junto con sus aliados del PT y el Partido Verde, llegan al 35%. PRI, PAN y PRD apenas están alcanzando los tres juntos el 26%, y de acuerdo a los datos de las encuestas, Morena estaría teniendo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal. Entonces esto hace que todavía muchos de los aspirantes de Morena pues no entiendan primero la trascendencia de la elección, no entiendan que es un proyecto del presidente de la República, y que pues todos quieren estar para tratar de comerse el pastel sin partirlo por las rebanadas que deben corresponder, y que todos quieren tener una rebanada de este pastel. Pues en fin, esta es parte de cómo están las cosas a 44 días de la elección del 6 de junio. Esperemos que las campañas sean campañas de mejoren, sean campañas de altura. Vamos a seguir escuchando los ataques en contra de la presidencia de la República. Vamos a ver también, esperemos a ver el comportamiento de los candidatos de Morena. El día de ayer también se viralizó un video en donde el candidato a gobernador de Zacatecas, David Monreal, parece que tuviera un manoseo hacia una candidata de Morena, lo cual se viralizó. Pues más tarde la candidata dijo que no había sido con la intención de ofenderla. Todo queda ya en el juicio del ciudadano, pero también yo creo que los candidatos de Morena a cualquier cargo pues deben de estar conscientes de que todos los reflectores van a estar sobre ellos para ver cualquier hierro, cualquier
tropezón que puedan tener, pues van a tratar de viralizarlo para bajar precisamente esas preferencias que tienen en todo el país. Veíamos que de las 15 gobernaturas, Morena lleva la amplia ventaja en 8, en 5 llevan un empate técnico con las otras fuerzas, y solamente en 2 la Alianza va por México, o más bien en este caso el Partido Acción Nacional lleva una amplia ventaja sobre los candidatos de Morena. Entonces aquí cualquier hierro, cualquier tropezón que vaya a tener un candidato de Morena se va a tratar de viralizar. Entonces creo que también tienen que tomar las medidas necesarias para que esto no pase. Bueno, esto es mi participación en esta columna que he titulado Acá Entre Nos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando de política. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. Radiotepeaca.com. Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro. Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera, nosotros tenemos una solución para ti. Birmex, Bienes Raíces de México. Por solo 75 pesitos diarios, tu lote hoy será tu casa mañana. Por solo 75 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno, junto a la UAP en Tecamachalco. Radiotepeaca.com. Llámame hoy mismo para más información al teléfono 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández, o al 2231-448856. Lotes en Tecamachalco, junto a la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Campus Tecamachalco, 190 metros cuadrados, posesión inmediata, excelente plan de financiamiento, con 10 mil pesos de enganche y 2 mil pesitos mensuales. ¡Qué barato! Con excelente ubicación a 2 minutos de Campus UAP y a 120 metros de carretera. Birmex, Bienes Raíces de México. Radiotepeaca.com. Baila. Carnitas y cueritos El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. Arquitecto Jesús García. Diseño, asesoría, supervisión y construcción. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente, número 701, Tecali de Herrera, Puebla. Síguelo en Instagram como Arquichucho. Mayores informes al 224-271-4015. Construyendo un mejor porvenir. Radiotepeaca.com. Arquitecto, ya llegó el pedido de Vixa. ¡Todos a trabajar!
Construye seguro y fuerte. Construye con losas prefabricadas VIXA. Nosotros te asesoramos. Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia, en peraltes de 8 a 30 centímetros, block y adoquines. La mejor atención y calidad. Visítanos en kilómetro 30, carretera federal, Puebla Tehuacán, San José Carpinteros. Te atendemos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para más información, comunícate al 2231-74-4285 y 2231-40-2275. Radiotepeaca.com. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Política. Vamos a ver las noticias más importantes en cuanto a las campañas que se dieron el día de ayer. Les decía hace un momento que algunos inconformes de Morena entraron por la fuerza a las instalaciones del partido. La dirigencia estatal ha dicho que va a proceder penalmente por esta acción. Y hacen responsables a las personas que mantienen tomada la sede de cualquier daño o pérdida que se presente en las oficinas de este partido político. Les decía, yo creo que aquí primeramente pues tendrían que sentarse a negociar, a dialogar. Lo que menos en este momento le beneficia al partido pues es el que la gente vea que pues ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Entonces creo que es importante que lleguen a una negociación o a un diálogo y que ya pues dejen un poco al lado este tipo de cuestiones y que se aclaren si hay algunas candidaturas que puedan ser muy criticadas, pues que vean el porqué y cuál es la mejor vía para este partido político. Bueno, también les decía, exhiben a David Monreal, candidato al gobierno de Zacatecas, tocando el glúteo de candidata en un mitin de Morena. El candidato dice que baste de utilizar los videos para dañar la imagen de los candidatos del partido. También señala la candidata a presidenta municipal de Juchipila en Zacatecas, que fue la supuestamente afectada, que no fue tal caso. Ya les digo, queda ya en el criterio de cada uno de nosotros, puesto que no se va a proceder por parte de la supuesta afectada en contra del candidato. Ella ya salió en un video a decir que pues fue un accidente, pero ya quedará en el juicio de cada uno de nosotros si fue o no fue algo importante. Bueno, ya quedaron integradas las planillas de Morena en los 20 municipios más importantes del estado, luego de que Morena aprobó las candidaturas a las presidencias municipales, regidurías y sindicaturas de los municipios. Bueno, vamos a ver cuáles son cómo quedaron estas planillas. En la lista destacan a quienes buscan reelegirse en el caso, tal es el caso de la presidenta municipal de la capital del estado, Claudia Rivera, de Mario de la Rosa en Amozoc, mismo caso de Antonio Teutli en Coronado, Angélica Alvarado en Huejotzingo, Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula, Norma Layón en San Martín Texmelucan, Carlos Peredo en Teciutlán y Porfirio Loesa en Tlatlauquitepec. Salvo los dos últimos, todos los demás eran o llegaron a la presidencia municipal bajo las siglas de Morena. Todos ellos, la mayoría, salvo Porfirio Loesa en Tlatlauquitepec, la mayor parte en una encuesta que se publicó el año pasado estaban reprobados, tenían una mala imagen ante el electorado. Habría que ver cómo es que resulta esta búsqueda de la reelección. Y como lo comentábamos en un programa antepasado, donde le decíamos que ojalá hubiera algún experto en derecho electoral, pero ya me puse a leer,
Pues yo creo que también inclusive las candidaturas de Carlos Peredo en Teciutlán y de Porfirio Loesa en Tlatlauquitepec, pues tampoco pueden prosperar, puesto que de acuerdo a la ley, únicamente un presidente municipal se puede reelegir por el partido por el cual salió ganador. Es decir, si yo fui candidato de, por decir un partido X, y fui en coalición con el partido A y el partido Z, y quiero reelegirme, únicamente me puede postular el partido X en el cual yo llevé la batuta. No me puede ni A ni Z me van a poder decir tú eres nuestro candidato. Entonces, en este caso Carlos Peredo llegó por un partido político diferente al por el cual ahora va a buscar la reelección, y es el mismo caso de Porfirio Loesa en Tlatlauquitepec. Porfirio Loesa, si no mal no recuerdo, llegó, ganó la presidencia municipal bajo las siglas del PCI, y en esta ocasión va por Morena. Entonces, de acuerdo a la ley, no deberían proceder estas dos candidaturas. Habría que ver también cuál es la reacción de los partidos de oposición para impugnar estas dos elecciones, porque les digo, ya de acuerdo a la ley no se puede buscar la reelección por un partido diferente al cual se llegó a la presidencia municipal. Tras el conflicto interno que se dio en recientes días por la candidatura de San Pedro Cholula, se confirma la candidatura de Julio Lorenzini a la presidencia municipal, y también se confirma a Ignacio Mier Bañuelos como abanderado a la presidencia municipal de Tecamachal, con dos candidaturas que también habían sido muy señaladas por algunos morenistas. Bueno, ¿cómo quedaron? En Puebla queda Claudia Rivera Vivanco como candidata a la presidencia municipal, el síndico es Gonzalo Castillo, y como regidores van Leobardo Rodríguez, Lisa Elena Aceves, Ángel Rivera, Ana Laura Martínez, Ernesto Antonio Aguilar, Carmen María Palma, Luis Enrique Fernández y Josefina Tlapanco. Esa es la planilla que presenta Morena para reelegirse en la capital del estado, como Claudia Rivera Vivanco como candidata a presidenta municipal. En Amozoc va por la reelección Mario de la Rosa, y van Josefina Cepeda como síndico, Joana de la Rosa regidora, Roberto Cano, Osiris Jazmín Díaz, José Hugo Torres, Candelaria Sánchez, José Fernando Socorro Priego, Miriam Aquino y Jimmy Bonilla. Son las personas que como regidores van acompañando a Mario de la Rosa como candidato a presidente municipal. En Atlixco es una mujer la candidata, Ariadna Ayala va como candidata a presidenta municipal, Iván Cortés como síndico, Francisco Javier Ayala, Lisbeth Falcón, Marco Polo Rodríguez, Valery Barch, Luis Fernando Jara, María de los Ángeles Gómez, Juan Francisco Torres, Demeter Corina Ariza, son los candidatos a regidores de Morena en Atlixco. En Chignahuapan va como candidato Juan Rivera, como candidato a presidente municipal, va como candidato de Morena, como síndico Juan Alejandra Portilla, y como regidores Paula Janet Calaviz, José Elías Méndez, Amairani Olvera, José Noé Hernández, Daniela Alitzel Juárez, Omar López, Aide Alcocer, Alejandro Hernández, son los candidatos a regidores. En Coronango, Antonio Teutli, actual presidente municipal, que va por la reelección, y María de los Ángeles Portillo va como candidato a síndico, acompañado de Antonio Daniel Gutiérrez, Marisela Velázquez, Aquelino Flores Torres, Saraí Pérez, Luis Fernando Romero y Candelaria Sánchez como candidatos a regidores. En Cuetzalan, la candidata a presidente municipal es Ana Berta Sebastián, acompañado de Manuel Cipriano como candidato a síndico,
Doroteo Chico, Evelyn Vázquez, Antonio Zamora, Montserrat Martínez, Gilberto Hernández y Viridiana Bonilla, los candidatos a regidores de este municipio Cuetzalan. En Guaquechula, el candidato a presidente municipal es Ciro Gavilán, acompañado de Paula Montes como candidata a síndico, Lorena González, Sixto Pérez, Delfina Hortensia, Sidonio Rivera, Carmen Martínez y Luis Eduardo Jiménez como los candidatos a regidores. En Huauchinango, la candidata a presidenta municipal es Liliana Luna, como síndico va Gerardo Aguirre, y los candidatos a regidores son Noé Barrios, Nancy Cruz, Joaquín Chávez, Verónica Sánchez, Ángel de Jesús Rosales, María del Rocío Estudillo, Gregorio Hernández y Brenda Jocelyn. En Huejoxingo va Angélica Patricia Alvarado como candidata a presidenta municipal. Ella es la actual presidenta municipal, va por la reelección. El candidato a síndico es Eduardo Iturbide, y como candidatos a regidores va Juan de Jesús Ramos, Wendy Anaí Molina, Donato Terreros, Lourdes Cordero, Julián Pablo Páez, María Angélica Sánchez, Edgar Linares y Dalia Juárez son los candidatos a regidores. En Izúcar de Matamoros, el candidato a presidente municipal, les repito, de Morena, son los que estamos viendo el día de hoy, es Irene Olea como candidata a presidenta municipal, Omar Flores, síndico, Luis Adán Marín, María del Rosario Huerta, Juan José Soto, María del Socorro Peña, Juan Manuel Morales, Blanquestela Morales, Santiago Soar Hernández y Areli Fernández son los candidatos a regidores. En Juan C. Bonilla, la candidata a presidenta municipal es Araceli Tehuitzil, acompañada de Ernesto Sandoval como candidato a síndico, y Efraín Sandoval, Nayeli Almonte, Ricardo Moreno, Laura de Yesenia Lorenzo, Noel Páez y Teresa Morante son los candidatos a regidores. En Palmar de Bravo, el candidato a presidente municipal es Hilario Vicente Martínez, acompañado de Giovanna Camarillo como candidata a síndico, Cecilia Santos, Miguel Ángel Santos, Lorena Concepción Lima, Agustín Javier Alonso, Juana Flores y Vicente Flores como candidatos a regidores por Palmar de Bravo. En Quecholac, la candidata a presidenta municipal es Julia Socorro Ramos, acompañada de Francisco Javier Jiménez como candidato a síndico, Gaspar González, Amada Arminda Campos, Dolores Margarita Ortega, Rosalba Martínez, Germán Ramos y Reina Isabel Monterrosas, los candidatos a regidores. En San José Chiapa, el candidato es Arturo Graciel López como candidato a presidente municipal, Rebeca Pineda como candidata a síndico, María de Jesús Durán, Rómulo Jorge Hernández, Cecilia Victoriano, Samuel Conde, Sandra Basilio y Ricardo Álvarez, los candidatos a regidores. En San Andrés Cholula, la candidata, les decíamos, es María Fabiola Karina Pérez, que va por la reelección, acompañada de Sergio Mirón como candidato a síndico, Juan Carlos López, Juana Coyotu, José Vicente Oscar, Xochitl Flores, Ulises Contreras, María Crescencia Lidia Cuatzo, Alfonso Javier Bermúdez y Marta Mancilla como los candidatos a regidores. Y San Martín Texmelucan va María Norma Layón, candidata a presidenta municipal, Jesús Horacio Cano, candidato a síndico, acompañado de Martín Padilla, María Astrid Tame, José Galindo, María Lizeth Reynoso, Omar Martínez, María Guadalupe Rodríguez, Ramón Chilián y Karen Guadalupe Guido. Y en Tecamachalco, el candidato es Carlos Ignacio Mier, candidato a presidente municipal, acompañado de Sandra Sánchez, candidata a síndico, y los candidatos a regidores son Natividad Mendoza, Eduardo Garza, Ana Lucina Medina, José Rubén Francisco Rosales, Nadia Ivonne Rodríguez, Neftalí Valencia, Estivini Guillermina Fernández y Mario Humberto Cruz como candidatos a regidores. Estos son los aspirantes a la presidencia municipal de las principales ciudades del estado por Morena. En cuanto salgan las planillas de los aspirantes de otros partidos políticos de la coalición Va por México o ya sea
si van solos PRI, PAN o PRD, también se los daremos a conocer, y los de los demás partidos políticos, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, etcétera. Bueno, estos son los candidatos de Morena a las principales ciudades del estado de Puebla. Les repito, van algunos por la reelección. La mayor parte eran miembros de Morena, dos como Carlos Peredo y Porfirio Loesa, que llegaron por otro partido político. En esta ocasión van por la reelección, pero bajo las siglas de Morena. Vamos a nuestro segundo corte del día y regresamos para seguir hablando de política. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Lego. Temporada de mariscos para esta cuaresma. Vívela con nosotros en Las Palmas Coffee Snack Bar y La Terraza Fusión y Cuisine, que tiene para ti y todos los tuyos super promoción en apoyo a tu economía. Consomé de mariscos de cortesía, más mojarra de buen tamaño, acompañada de ensalada de temporada y arroz casero a solo 100 pesitos. Cerveza al 2x1, además de un extenso surtido en cocina de mar, cortes de carnes, snacks, coctelería y más. Visítanos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras promociones para que disfrutes de ellas. Las Palmas te espera a 2 cuadras del centro de Coapiaxtla. La Terraza en carretera Coapiaxtla-Catzingo a 800 metros. Llámanos, tenemos servicio a domicilio. Reserva al 249-113-8667. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Contamos con protocolo de mesa segura. La Cuaresma 2021 se vive y se goza en Las Palmas Coffee Snack Bar y La Terraza Fusión y Cuisine. Hace calor, hoy tu cuerpo baja tu sudor. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. .com. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Política. Un saludo a quienes nos sintonizan a través del 89.9 de FM en este su programa Hablemos de Política, donde brindamos espacio a todos los partidos políticos, a todos los aspirantes y a todos los candidatos a algún cargo de elección popular. Asimismo, les repetimos que tenemos igualdad para todas y todos, así como un gran respeto hacia la equidad de género. Les recordamos descargar nuestra aplicación en Radio Tepeaca, que puede bajar rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Google, y en menos de un minuto estarán conectados con la región, con el estado, con el país y con el mundo, donde van a poder escuchar este y todos los programas que Radio Tepeaca tiene preparados para ustedes. Bueno, vamos le damos la bienvenida a Edgar Benítez. Él viene de Toxtepec. Primeramente, agradecerte
la invitación y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho y gracias a Radio Tepeaca. No, hombre, bueno, pues para nuestros radioescuchas y también para quienes nos sintonizan a través de Facebook Live, ¿qué nos puedes decir de ti? Vamos a hablarnos de tú. Sí, ¿qué gracias. Nos puedes decir de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces cotidianamente? ¿Quién es Edgar Cid Benítez? Mira, soy un ciudadano más de la localidad de San Martín Caltenco, ahí es donde yo nací. Tuve la fortuna de estudiar en la misma comunidad, seguir mis estudios de secundaria en la localidad de San Miguel Zacaola y posteriormente emigré al Estado de México a estudiar la preparatoria agrícola en la Universidad Autónoma de Chapingo. Posteriormente también tuve la fortuna de estudiar una licenciatura en ingeniería en esa misma universidad y me recibí como ingeniero agrónomo zootecnista. Es mi preparación profesional, soy afín a la agronomía, afín a la ganadería y son cosas que a mí me nacen en las cuales yo participo allá en mi comunidad y en mi municipio. Bueno, un ingeniero agrónomo se debe preocupar por los problemas del campo, por los problemas de la tierra, en donde Toxtepec pues todavía es un municipio productor de hortalizas y un gran productor en el estado, pero también algo que tiene la Universidad de Chapingo es que también siembra ese gusanito de velar por el bienestar de la sociedad, de preocuparse por mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Claro, es una universidad con servicios asistenciales que brinda la oportunidad a jóvenes, como en mi caso, que tuviéramos nuestros estudios sin algún costo. Nos ofrecía una beca, nos ofrecía alimentos, nos ofrecía el desayuno, comida y cena, una habitación donde quedarnos a dormir. Es una oportunidad para muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de seguir con sus estudios y por eso mismo la noble labor y juramento que hacemos a la universidad de devolver un poquito de lo que nos ha brindado el país en estos servicios y con esta profesión y más que nada enfocado a lo que es la agronomía y el campo, que es un área que necesita siempre mucho trabajo, mucho esfuerzo y ser muy solidarios entre todos. A raíz de esta pandemia en la que todavía estamos inmersos y muchos expertos hablan de que parte de la reactivación económica va a venir del campo, el que se van a abandonar muchas prácticas que desafortunadamente no fueron lo que deberían de haber sido y que el campo va a ser uno de los grandes propulsores de la reactivación económica. ¿Cómo ves? Sí, yo confío mucho también en eso. Principalmente allá en Toxtepec, que nos dedicamos a la producción de maíz en el tema de la agricultura, también hay un poquito también de hortalizas, la gente que tiene la fortuna de tener los riegos de pozo, pero como en San Martín Caltenco atraviesa el canal de Valsequillo, pues el principal cultivo que tenemos en actividad económica es el maíz y la alfalfa encaminada a los animales, a la venta de pacas y el maíz a la venta de maíz para tortilla y para la alimentación de los animales. Vemos que es un autoempleo para las personas. Allá las personas en su gran mayoría tienen una superficie para cultivar de 1 a 2 hectáreas. Entonces ahí es donde aplicamos que las mismas familias se aplican el autoempleo. Trabajan de una manera aislada, algunos ya muy tecnificados, otros no. Pero es como uno va generando economía, va trabajando, va generando ahorros. Y poco a poco va también eso generando ahorros, trabajo para otras personas. Se ocupan regadores, se ocupan personas que hagan la siembra, las máquinas. Y es una cadena que va derramando economía. A través del comercio es lo mismo. Mucha gente que se dedica a la actividad del campo, pues vende sus productos aquí en la central de abastos de Huixcolotla. Y eso también hace que el comercio fluya, que la gente de Toxtepec lleve su producto a Huixcolotla y vea este lugar como un medio donde ellos pueden vender sus productos a buenos precios y pues también compitiendo con todo el estado de Puebla. Y parte de eso, tú lo acabas de comentar, parte de la reactivación económica es eso, el que se haga una economía circular, que compremos a los productores locales, que compremos al comerciante local para que haya, para que el dinero fluya, exista fluidez del dinero y de esta manera pues haya más dinero para comprar en la medida en que yo le compre al de la tienda, el de la tienda vaya y le compre al del mercado, etcétera, localmente, pues va a hacer que el dinero se quede ahí y la reactivación económica pueda ser
lo menos difícil para nuestros ciudadanos. Claro, también todos hablamos allá que si el año es bueno en lluvias, al municipio y al estado le va bien. Entonces, no solamente es campo en Toshepec, hay otro tipo de comercios, lo que son los comercios de los empresarios, microempresarios, gente que se dedica a la producción de queso, gente que se dedica a la venta y productos de vajillas, roperos. Entonces, es muy diverso la situación de comercio en Toshepec, y ahí vemos también oportunidades donde hoy día mucha gente está emprendiendo negocios de venta de comidas, venta de algunas artesanías, buscando lo que tú dices, que en esta pandemia logremos llevar un recurso a nuestras casas para poder alimentar a nuestras familias. Para nuestros radioescuchas que nos sintonizan tanto en FM como en Facebook Live, ¿nos puedes dar una pequeña descripción del municipio? Más o menos cuántos habitantes tiene, cuántas localidades, en sí, una descripción general de Toshepec. Claro, mira, Toshepec es un municipio que geográficamente se encuentra muy bien posicionado. Estamos cerca del distrito de Tepeaca, cerca del distrito de Tecamachalco, dos grandes ciudades, y también así estamos cerca de la central de abastos de Huixcolotla, un gran comercio. Entonces, estas virtudes también nos dan a nosotros como municipio la oportunidad de llegar rápido con nuestros productos a las ciudades, a la venta de nuestros productos como el pollo, como el maíz, como la alfalfa, como la comida y muchos más productos. Eso económicamente pues nos trae muchos beneficios. Por otro lado, también el municipio tiene una gran riqueza ecológica. Tenemos localidades como es la de San Bartolomé, que tiene parte de Ejidal, cerro, tiene muchas especies nativas de ahí de cactáceas que hoy día están en la reserva de la biosfera. Entonces, es un área muy bonita que desgraciadamente a veces pues los saqueadores las van y las dañan, ¿no? Nosotros creemos que algún día podemos también aportar un poquito para que ese saqueo pues disminuya y que pues se vea ese San Bartolomé como antes se veía, con lleno de especies nativas, lleno de plantas que les pueden ayudar a las personas de la localidad a generar su propia economía. Por otro lado, también tenemos San Martín Caltenco. Le comentaba que es una localidad que la atraviesa el canal, algunos saben, es un Venecia. ¿Por qué? Porque está lleno de puentes y su canal genera mucha economía también con nosotros para el tema de la agricultura, la ganadería. San Lorenzo Metepec está a un lado de la carretera que linda de la Colorada a Tepeji, entonces es una zona de paso y ha hecho que a orilla de la carretera haya muchos comercios de fondas, de materiales, y se ha caracterizado también por eso. Hay otras localidades que también tienen sus virtudes, pero están en otras condiciones, un poquito más marginadas, y es ahí donde pues nosotros vemos que el municipio sigue creciendo y necesita más oportunidades. Comentaba yo al principio de la entrevista que una de las virtudes que yo veo en los egresados de la Universidad de Chapingo es ese sentido social, es esa preocupación del egresado por mejorar las condiciones de vida de esos lugares de origen. Tú, como egresado como ingeniero agrónomo, ¿qué es lo que te has percatado que le duele al municipio? ¿Cuáles son las principales necesidades de la gente de Toshepec? Mira, la principal, yo pienso, el principal dolor yo creo que no solamente de Toshepec, sino de todos los municipios y del estado, es el tema de la seguridad. Es un tema que para todas las personas que se dedican a trabajar pues nos golpea. El que sale con su producto a la venta pues siempre está en la incertidumbre que puede sufrir algún robo. El que está en su casa y sale de su casa, pues que su casa de alguien se mete a robar sus productos, su televisión, su tanque de gas. Entonces esa es la situación, yo pienso, de más dolor que tenemos hoy en las juntas auxiliares. El otro tema que también nos está golpeando mucho es el tema del agua, principalmente el agua potable. Desgraciadamente es un recurso que no es renovable y día a día pues este recurso se está haciendo su poca disponibilidad para el uso doméstico. Entonces tenemos localidades como la de Cristo Rey que hoy día no tiene el servicio porque el pozo pues era así que se paró por el tema de ya no hay agua, escasez de agua. En San Bartolomé llevamos casi 8 meses sin ese líquido vital. En San Martín Caltenco nos llega el agua una vez al mes. Entonces es muy difícil. Afortunadamente en la cabecera del THP tenemos el servicio 1 o 2 veces a la semana, es más constante. Pero yo pienso que para todos el problema del agua es un problema que nos viene afectando mucho y que da parte, ¿no? Es el líquido vital para poder uno continuar con la vida.
Y que desafortunadamente, con todos estos problemas que nos trae el cambio climático, estos cambios en donde pues estamos viendo la época de lluvias, yo creo que va a ser más corta. Todavía no vemos todavía que empiece, ya estamos casi a finales de abril y no ha habido las primeras lluvias necesarias para el campo. ¿Qué se puede hacer para que este problema del agua en municipios como los de toda la región se pueda trabajar, el que la gente pueda tener agua más días a la semana? Sí, mire, primeramente yo pienso que es un tema de cultura, de educación, donde pues hoy día ya todos estamos en ese mismo sistema, en ese mismo tenor de que tenemos que aprovechar al máximo este líquido. Hay gente que reutiliza el agua, de que el agua que sale a lo mejor de limpiar los trastes, el agua de que sale a lo mejor de bañarse, pues la vamos a reutilizar a lo mejor en las plantas, lo vamos a reutilizar en limpiar a lo mejor nuestra banqueta, no utilizar el agua limpia en ese tipo de cosas que desafortunadamente, pues cada día es menos. El tema también de su distribución, necesitamos mejorar el mecanismo de distribución del agua en todos los sentidos, en todo el municipio. Las tuberías en su momento fueron diseñadas con un volumen mucho más alto de agua, ¿no? Hoy día ese líquido pues ya es mucho menos, entonces a veces lo que lleva de agua no es con lo que inicialmente se programó para que funcionara. La distribución en esa parte pues es donde nosotros vemos que a veces hay lugares lejanos donde ya no va a llegar el agua por cuestiones de que ya no está disponible en sí. Entonces hay otros medios como las pipas de agua que pueden llevar el servicio directamente a esas zonas y apoyar esas colonias que están más alejadas para que no llegue el agua a lo mejor a través de la red de agua potable, sino a través de una pipa. Y así cada pueblo tiene su manera de trabajar a través de los comités que pues trabajan de una manera siempre muy, muy noble, sin una remuneración económica, siempre para buscar el servicio de todos los habitantes. Bueno, yo me declaro que no soy un conocedor de temas del campo, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en otros países con características similares a las geográficas como las que tiene Toxtepec, en algunos municipios, en algunas zonas, se hacen embalses, se hacen represas para precisamente captar el agua de lluvia durante la época de propicia para ello, y de ahí se surte el agua potable para los municipios, para las localidades. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ni tampoco es barato, debe de ser algo que tiene un coste elevado. ¿Crees que aquí en nuestros municipios pudiera ser viable o pudiera ser recomendable hacerlo? Sí, específicamente en la comunidad de San Bartolomé ya lo están haciendo. Ah, okay. Tal vez no lo hagan en el tema de agua potable, pero sí en el tema de agua para el consumo animal y para el consumo de la agricultura. Hay jagüeyes, los jagüeyes, jagüeyes. Hoy día pues ya tienen mucho ensolve, muchos árboles. Entonces ahí es donde se debe de trabajar en ese tipo de acciones, que se deben de desensolvar esos jagüeyes y ponerles geomembranas para que el agua no se acabe tan pronto, no se absorba. En el mismo cerro hay una represa arriba. Las condiciones geográficas de San Bartolomé se prestan para que se trabaje en ese aspecto. Naturalmente el agua fluye a través de veredas, de caños, y van a caer en el lugar más hondo, en el lugar que tiene menor pendiente. Y es así como yo pienso que se debe de aprovechar ese tema. Le digo, a un futuro aprovechar mejor en el agua potable, pero hoy día está aprovechando el tema de la agricultura y de la ganadería. Ok, bueno, estamos entrevistando a Edgar Sir Benítez, él viene del municipio de Toxtepec. Para nuestros radioescuchas, para los habitantes del municipio que quieran saber qué es lo que estás haciendo, alguna red social, algún lugar donde puedan consultar, visitarnos, qué es lo que estás haciendo. Estamos en Facebook en la página Edgar Sid Benítez, ahí estamos subiendo el trabajo que venimos realizando con los amigos, con las personas. Recientemente tuvimos una plática con motociclistas en la comunidad de San Martín Caltenco. Se dedican mucho al comercio y tienen la moto como una herramienta de empleo, no tanto como un lujo. Entonces, lo que buscamos nosotros es que haya un uso consciente del casco, que haya, cuando hay un accidente, pues la gente esté protegida, que no vaya sin las medidas de precaución.
se trabajó, se hizo una rodada en todo el municipio y ahí tuvimos ese trabajo. Por otro lado, también los caminos rurales son abandonados y de la misma forma hay algunos caminos que son muy útiles para el paso de la maquinaria, para el paso de la gente, y también están haciendo ampliaciones, están haciendo limpias de caminos y estamos subiendo esa información ahí en la página. ¿Qué tanta apertura tiene los habitantes de Toxtepec para, por ejemplo, sumarse a este tipo de iniciativas o, por ejemplo, recibir una capacitación para la captación y el uso de agua para el tratamiento de las aguas residuales? ¿Qué tanta es esta apertura de la gente hacia ese tipo de actividades? Mira, nosotros vemos que la gente es muy noble, siempre está dispuesta a apoyar. Lo que necesitamos a veces es un poco, es decir, ¿saben qué? Yo tengo esta idea y inicio con esto. Yo propongo que ejemplo, en el tema del agua, lo que platicábamos en el tema de San Bartolomé, los ejidatarios siempre están pensando en cómo cuidar sus cultivos, las especies nativas de allá y especialmente lo del agua. Y crean comisiones para subir al cerro y hacer vigilancia. Entonces ahí es donde a veces uno, si dicen, ¿saben qué? Yo les aporto tal vez combustible para sus camionetas y vamos a hacer más rondines constantemente. Pues las personas dicen, no, pues yo ofrezco mi persona y yo me agrego a eso, ¿no? También en el tema de los caminos, como te había platicado, la misma gente a veces, mira, yo te pongo el diésel, ustedes apóyenme con la maquinaria para que podamos desensolvar o limpiar este camino. Entonces, la gente siempre está en la disposición de ayudar, de trabajar, solamente necesita ese impulso para que las cosas se den. Y precisamente es nosotros lo que venimos platicando con ellos, ¿no? Que no seamos apáticos a la realidad que estamos viviendo y al contrario, ellos nos ayuden a que todos juntos hagamos estas cosas que son para el bien de nuestros pueblos. Así es. Bueno, uno de los temas, tú acabas de, lo comentaste al inicio de la entrevista, uno de los temas que desafortunadamente no podemos dejar de lado es el tema de la inseguridad, en donde pues desafortunadamente Toxtepec es parte de este desafortunado, mal llamado o bien llamado, para dependiendo de cómo estemos, el triángulo rojo. ¿Qué hacer para salir de este problema? Es un fenómeno muy difícil, la violencia, a veces ahí también entra el fenómeno también de la educación, las familias también se empiezan a destruir y el núcleo principal de la sociedad pues es la familia. Si nosotros no empezamos a cuidar las familias, no empezamos a cuidar a los niños, pues desafortunadamente vamos caminando a ese rumbo, al rumbo de la drogadicción, al rumbo de la violencia, y posteriormente ya se vuelve a ese tipo de condiciones de robo y delincuencia organizada que desgraciadamente a veces no nos permite trabajar como uno quisiera. Para nosotros es fundamental trabajar mucho con las familias, que los valores se aprenden bien en casa y que en la escuela se vaya a educar, pero ya de otra manera. A veces culpamos a las escuelas, pero para nosotros no es el tema de una escuela, de educación de casa. La casa empieza, ahora los valores empiezan por la casa y de ahí uno tiene que caminar. También hay ideas de la gente de cómo antes trabajaban para cuidarse. Entonces, esas ideas yo pienso que hay que rescatarlas. La experiencia de las personas vale mucho. Hoy día, desgraciadamente por esta pandemia, pues mucha gente de la tercera edad se ha ido. Pero esas gentes tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia y ya han trabajado en esos temas. Y antes, pues teníamos una condición de vida muy buena. Entonces, es trabajar junto con ellos, con el impulso también de los jóvenes y generar las acciones para que se haga de la manera pues, más correcta. Para nuestros radioescuchas, ¿cómo está actualmente la situación? Acabas de hablar, también no podemos, es un tema que no podemos dejar de lado. ¿Cómo está actualmente la situación de la pandemia del COVID-19 en el municipio? Sí, se había, bueno, a inicios de año, del año pasado, cuando inició la pandemia, pues fue de una manera lenta, paulatina, y por ahí nosotros preguntábamos los datos de cuántas personas habían fallecido. Y nos platicaban en los datos oficiales, pues se ve un número pequeño, pero realmente lo que percibimos nosotros en la realidad es que mucha gente murió. Por ahí en el dato de defunciones, solamente en la cabecera municipal de Toxtepec, hablaban que el número normal de personas que fallecían al mes era de 5 o 6, subió hasta 30 en un momento. Wow. Entonces, por ahí la estadística hablaba más de 600 gentes que murieron por esta enfermedad. Ahí es donde nosotros vemos que nos golpeó mucho, nos lastimó de manera brutal.
y no estábamos preparados para esta enfermedad. No teníamos los medios, se necesitan tanques de oxígeno, se necesita medicamento. Y ahí es donde la misma gente empieza a poner ideas, que nos gustaría que hubiera un kit de tanques de oxígeno a disposición de todas las personas, un dispensario que pudiera apoyar a aquella gente que está teniendo esta enfermedad, porque no es una enfermedad de un día o una semana, es una enfermedad de meses, las recargas de oxígeno. Se había controlado, nosotros vimos que ya estaba parando, pero recientemente en las pláticas nos platican que nuevamente empieza esos casos que pues a veces la gente no los platica por pena, por a veces no querer contar su dolor, pero el pueblo siempre es solidario. En Toshepec se está llevando, se sobrellevó esta enfermedad con la ayuda de todos. De repente las personas que habían sufrido la enfermedad llegaban con el enfermo y decían, mira, yo te presto este tanque de oxígeno, te ayudo con una recarga, a mí me sobró tal medicamento, chécalo a ver si te sirve. Y fue así como se hizo una cadena de apoyo, de solidaridad entre todos. Y hoy día es el tema, allá en Toshepec se prestan los tanques de oxígeno y se prestan sin algún costo. Pues bueno, al final de cuentas yo creo que es esto, ¿no? Entre más nos unamos, entre más podamos ser solidarios con nuestros vecinos, pues creo que las cosas, desafortunadamente, pues el dolor no se va a poder quitar, pero yo creo que sí, entre haya más solidaridad, entre haya más unión, pues yo creo que el dolor pues va a ser menos, y esta unión entre los vecinos pues hace que las cosas pues puedan resolverse de una mejor manera, ¿no es así? Edgar Cid Benítez de Toshepec, ¿algún mensaje más para nuestros radioescuchas? Agradecerles a todos el tiempo y a ti también la invitación que me dieron. El mensaje que hoy día tenemos es que nos apoyemos, que seamos solidarios en esta enfermedad. La pandemia no ha terminado, tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que impulsar el tema de la vacunación. Hoy día, el día de hoy, mañana están vacunando a las personas allá en Toshepec, que acudan al CESA, a la gente de mayor edad, y que no teman a la vacuna. Desafortunadamente quisiéramos que esto fuera un tema nada más de mitos y leyendas, pero es una realidad, y les digo, las cifras ahí están y son muy duras. Entonces tenemos que continuar con las medidas de seguridad, de cuidar el uso del cubreboca, la sana distancia, no propiciar fiestas, no hacer actos imprudentes que detonen nuevamente esta pandemia. Y a las personas que nos dedicamos al comercio, que tenemos la necesidad de trabajar y nos dicen de repente no salgas, somos solidarios también con ellos en ese tema. Desafortunadamente también no hay un programa que te apoye, de decir no vayas a trabajar y yo te voy a dar por lo menos una despensa que te va a ayudar a tus gastos básicos de alimenticios. No lo existe, entonces tenemos que darnos el valor para salir y salir a buscar nuestras vidas, pero en la medida de la posible tratar de que si es un tema ya más banal, más de parranda, más de fiesta, pues evitarlo. Y pues la necesidad, pues yo creo que la tenemos todos, y pues con el valor y con la bendición de Dios salir adelante. Así es. Bueno, ya lo tienen ustedes, Edgar Cid Benítez. Si nos repites las redes sociales, tu dirección donde puedan entrar y ver lo que estés haciendo. Claro, estamos en Facebook, en la página Edgar Cid Benítez, una fanpage, y ahí estamos subiendo el trabajo que venimos realizando en el municipio. Bueno, ojalá no sea la primera vez que nos visites, nos puedas volver a visitar, ya nos puedas decir qué estés haciendo. Los micrófonos de este programa están abiertos para el día en que gustes, pues con toda confianza venir y darnos a conocer o invitar a algo a los habitantes de Toshepec. Muchas gracias, y nosotros también estamos en la disponibilidad de seguir platicando y también seguir platicando con la ciudadanía. Pues muchas gracias, aquí lo tienes, él es Edgar Cid Benítez. Vamos a un corte y regresamos. Detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231 2251 43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Thank you.
Acumuladores y Tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs, radiotepeaca.com. Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro. Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera, nosotros tenemos una solución para ti. Birmex, Bienes Raíces de México. Por solo 75 pesitos diarios, tu lote hoy será tu casa mañana. Por solo 75 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno, junto a la UAP en Tecamachalco. Radiotepeaca.com. Llámame hoy mismo para más información al teléfono 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o al 2231-448856. Lotes, lotes, lotes en Tecamachalco, junto a la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Campus Tecamachalco, 190 metros cuadrados, posesión inmediata, excelente plan de financiamiento, con 10 mil pesos de enganche y 2 mil pesitos mensuales. ¡Qué barato! Con excelente ubicación a 2 minutos de Campus UAP y a 120 metros de carretera. Firmes. Bienes Raíces de México. Radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. Esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar. Radiotepeaca.com. Acumuladores y Tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs, radiotepeaca.com. Regresamos a este su programa, Hablemos de Política. Nuevamente enviamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 89.9 de FM, a quienes están en sus hogares, en sus comercios, a quienes van en sus vehículos, a quienes nos escuchan a través del transporte colectivo. Este es su programa Hablemos de Política, donde damos espacio a todas y a todos los partidos políticos y así como a todos los actores políticos para que puedan expresarse, para que puedan dar a conocer sus diferentes posturas. Les recordamos que tenemos igualdad y respeto hacia la equidad de género. Les recordamos una vez más que bajen nuestra aplicación Radio Tepeaca, que pueden bajar rápidamente de la tienda virtual de,
de Google y en menos de 30 segundos estarán conectados con la región, con el estado, con el país y con el mundo. En la aplicación van a poder conocer las noticias más importantes del momento, así como entrar y sintonizar la programación que Radio Tepeaca tiene para todos ustedes, así como la barra musical de Radio Tepeaca. Bueno, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos, le damos la más cordial bienvenida a Karina Portilla. Ella es vecina de aquí del municipio de Coapiastla de Madero. Karina, buenos días y gracias. Buenos días, mucho gusto. Tú vienes de Coapiastla de Madero, pero ¿qué nos puedes decir de Karina Portilla? ¿Quién es? ¿Qué hace Karina Portilla? Yo soy auxiliar de enfermería. Soy habitante de Coapiaxtla de Madero desde hace 13 años. Sí, trabajo en un laboratorio de análisis clínicos y realmente me gusta mi trabajo, me gusta Coapiaxtla de Madero. Soy presidenta del comité de la primaria Álvaro Obregón. Y como habitante, como vecina de Coapiaxtla de Madero, ¿nos puedes describir un poco el municipio para nuestros radioescuchas que no son del municipio puedan tener una pequeña fotografía de Coapiaxtla de Madero? Okay. Coapiaxtla de Madero es un municipio muy acogedor. Tiene mucho por ofrecer Coapiaxtla de Madero. Hay lugares que podemos recorrer. La iglesia es un lugar histórico, el centro, sus tradiciones. Coapiaxtla es un municipio muy bonito. ¿Cuántas localidades son? Tres. ¿Tres? Coapiaxtla de Madero es cabecera municipal. La cabecera. Y están sus juntas auxiliares, Lázaro Cárdenas y Miguel Negrete. Okay, bueno, tú como enfermera, como auxiliar de la medicina, de los doctores, cuando van los pacientes a consulta, seguramente pues te expresan algunas, te pones a platicar con ellos, te expresan sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades. ¿Qué es lo que has podido platicar o percibir de la gente? ¿Qué es lo que más le duele? ¿Cuáles son las principales necesidades en Coapiaxtla? En esa cuestión hay mucha necesidad en cuestión de salud. Sí hay mucha necesidad, pero yo creo que es por el tiempo, por la pandemia. Hay una cuestión que hay personas que se quedaron desempleados, hay personas que no tienen la solvencia para poderse realizar algún estudio o para poder comprar algún medicamento. Yo creo que en esta cuestión sí ha afectado de muchas maneras a nuestros abuelitos, porque hay abuelitos que no pueden salir o que ya no tienen la misma posibilidad de antes. Duele eso, que no haya una persona o alguien que apoye a esas personas, porque lo están padeciendo, sí lo están padeciendo mucho. Eso es en cuanto a salud, pero no sé, en otros temas, no sé, en la economía, en los servicios públicos, en la inseguridad, ¿cuáles son las necesidades que más? Seguridad también. Ajá. Así es, seguridad. Yo creo que ha afectado mucho en muchas localidades esto de la seguridad. Ya en cualquier momento hay, se escucha los robos, los asaltos, y yo creo que eso no nos afecta a todos, ¿no? Porque ya no pueden salir tranquilos, a lo mejor nuestros hijos, nuestra familia ya no está segura. Hay que trabajar mucho en esa cuestión de la seguridad. Sí hace falta mucho. En cuanto a servicios públicos, ¿cómo está agua potable, drenaje, alumbrado público? ¿Cómo está la cabecera y las comunidades? Sí, está bien. En cuestión de alumbramiento, sí hay localidades a las que les hace falta. En agua potable, no todas cuentan con agua potable, pero hay que
hay que solicitar el servicio, hay que buscar la manera de que siga extendiéndose todo eso. ¿Alguna red social donde puedan consultar qué es lo que hace Karina Portilla en el día a día? En Facebook me encuentro como Karina Portilla. Ya en esa página me pueden encontrar y pueden encontrar algunas de las cosas que vamos haciendo, de las cosas que vamos realizando. ¿Cómo está actualmente el problema de la pandemia en Coapiaxtla? ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿La gente usa las medidas de seguridad, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos? Pues sí, la mayor parte de las personas sí siguen las recomendaciones. Ahorita estamos en espera de la vacuna, de que llegue para las personas de la tercera edad. Cuando realmente hay personas que no siguen las medidas, pues se les invita, se les hace la recomendación de que sigan las medidas de seguridad, que mantengan la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos. ¿Cómo es la gente de Coapiaxtla? ¿Cómo es la gente de Coapiaxtla? ¿Es hospitalaria? ¿Es agradable? ¿Son participativos? ¿O cómo son? Sí, es muy hospitalaria. La mayoría de la gente es muy agradable. Todos cuando pasamos nos saludamos, toda la gente es cooperativa, le gusta mucho a la gente trabajar, le gusta iniciar proyectos, les gusta participar mucho en esa cuestión. Y en cuanto a el recibir alguna capacitación, muchas veces hay capacitaciones para diversas actividades, tanto por parte de dependencias de gobierno como por organizaciones sociales. ¿Sí la gente está dispuesta a participar? Sí está dispuesta, pero hace falta un poquito más de comunicación, porque hay veces que no toda la gente se entera, pero si hubiera más comunicación en ese sentido, sí participa mucho la gente. Sí, se animan a participar. ¿Hay mucho activismo por parte de organizaciones sociales? Sí hay. Hubo un momento en el que se estancó un poquito, pero sí hay. Bueno, obviamente, con todo este tema de la de la pandemia y este encierro en el que estuvimos durante un tiempo y ahora todavía confinamiento ya voluntario, si no tenemos que salir, pues quedarnos en casa, pero pues muchos todavía tenemos esa necesidad de salir, pues fue obligado el confinamiento, pero en sí, bueno, la gente de Coapiaxtla siempre se ha considerado como una gente luchona, como una gente que le gusta trabajar, se dedican mucho al comercio, ¿no es así? Así es, hay mucha gente que es comerciante, como dice, mucha gente luchona, que realmente de alguna manera se cerraron muchas puertas a causa de la pandemia, pero la gente le sigue buscando. Hay muchas mujeres que vemos que venden de todo. Hay muchas mujeres emprendedoras que no se limitaron a esa cuestión de que tenían que estar encerradas y la economía bajó. Yo creo que todos están buscando una manera de salir adelante y lo están haciendo. La situación de los niños, de los chiquillos que desafortunadamente pues todavía, al menos en Puebla, el regreso a clases todavía no tenemos una fecha. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, del acceso a internet, del tener que ir entrar a la escuela en la televisión? ¿Cómo está ese tema en la niñez? Sí es complicado, porque hay en esa cuestión hace falta un poco de apoyo para que los chiquillos puedan seguir con sus estudios. Es entendible que no es lo mismo, es completamente diferente. Hay pequeños que ya no quieren seguir, que ya no quieren por esa cuestión
A lo mejor no hay el suficiente internet, porque hay quien sí cuenta con el internet, hay quien no cuenta. Entonces esa cuestión es un poquito complicada, pero hay maestros que se lo proponen y están apoyando de muchas maneras a los alumnos, en cuestión de que van a visitarlos, están al pendiente de alguna actividad que no haya, o si no tienen los medios para seguirlo, están ocupando la programación de televisión. Pero sí es un poquito complicado. Creo que antes los chiquillos buscaban las vacaciones, ahorita ya ellos también quieren regresar a sus clases normales. Claro, y aparte, bueno, no todos, desafortunadamente, todos tenemos una forma diferente de aprender. Yo, por ejemplo, hablando de un servidor, pues yo, si no estoy enfrente del maestro, si no estoy viéndolo, muy difícilmente puedo aprender. Yo creo que si a mí me hubiera tocado aprender por medio de una computadora o de una televisión, pues quizá mi conocimiento hubiera sido menor, porque me cuesta trabajo, ¿no? Otros les es más fácil. Sí, sí. Entonces yo creo que esto depende también, pero sí, ya yo creo que ya los niños pues tienen ganas de regresar a las escuelas, los maestros pues también. Esperemos que en Puebla pronto ya se pueda dar la vacunación para los maestros y ya los niños, las escuelas se puedan reabrir. Ojalá para el próximo ciclo escolar, que inicia en agosto, parece lejano, pero ya no está tan lejano el regresar en agosto. Karina, ¿de qué vive la gente en el municipio? ¿De qué vive la gente en Copiapó? La mayoría de las personas son comerciantes. Tenemos como principal actividad la agricultura, pero hay mucho comercio, hay mucho por explotar en Copiapó de Madero. Mucho, mucho, mucho. El hecho de que la gente sea tan emprendedora, el negocio que ponen sigue, da frutos. Todos los negocios que se ponen dan frutos. ¿Y qué es lo que hace falta en ese sentido? Hace falta concretar, que sea más específico, más, que se le dé más fuerza a todas esas a esos pequeños negocios. Y aparte de bueno, el comercio, ¿qué otra? ¿Qué más se puede hacer? Obviamente, una vez que salgamos, ahorita ya desde un inicio, desde ahorita se debe de iniciar con la reactivación económica. Yo sostengo que la reactivación económica en el país, en el mundo, parte desde lo local, parte desde los municipios. ¿Qué hacer en un municipio como Coapiastla para reactivar la economía? Realmente en Coapiastla de Madero, y yo supongo que no nada más en Coapiastla, el hecho de que los chiquillos vayan a la escuela, se mueven muchas cosas, mueve absolutamente todo, no hay un solo negocio que no se mueva por los niños, desde papelerías, desde tiendas, todo, absolutamente todo se mueve desde que los niños están en clases. Entonces yo creo que de alguna manera hay que empezar poco a poquito. Yo creo que siguiendo las medidas necesarias todo se puede reactivar. Todos los negocios se pueden reactivar siguiendo las medidas necesarias para que ya no siga ese desabaste de todo lo que nos está haciendo falta. No, pero lo acabas de decir bien, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un niño va a la escuela, pues tiene que llevar el lunch, tiene que llevar la torta, el sándwich, el juguito. Cuando los niños salen del recreo, pues tienen que consumir algo. Cuando salen de la escuela, está el señor que vende la fruta, que vende la paleta, que Exacto. vende el helado, que vende el juguete. Eso es parte de la reactivación Así económica. Es. Todas estas personas pues llevan un año prácticamente sin trabajar, ¿no? Es parte de eso, bueno, y ya posteriormente la papelería, que aunque ya muchos se consiguen internet, todavía muchas de las actividades sí. pues son por medio de el ir a comprar la biografía, el ir a desde comprar... un lápiz, un sacapuntas, una goma. Así es, y sí, bien lo dices, ¿no? Parte de la reactivación económica va a ser cuando se abran las escuelas, cuando se reabran,
y ya así los es. Niños puedan acudir a clases. Creo que, y lo dices muy bien, no me había yo dado cuenta de ello, que gran parte de la economía pues se mueve con la ida de los niños a clases. Así es. ¿Qué más para nuestros radioescuchas? ¿Cómo llegar a Cuapiaxtla? ¿Y qué hacer en Cuapiaxtla de Madero? ¿Qué hacer? Recorrer sus juntas auxiliares, su cabecera municipal, sus calles. Es muy bonito Cuapiaxtla de Madero. ¿Cómo se llega? Pues se puede llegar por Tepeaca, se puede llegar por Tecamachalco, por Acatzingo, por Toxtepec. De alguna manera se puede llegar ahí. Bueno, te invito a que vamos a nuestro último corte del día. Te invito a que sigas con nosotros. Regresamos ya para finalizar el programa y para seguir hablando de Cuapiaxtla de Madero. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Arquitecto Jesús García. Diseño, asesoría, supervisión y construcción. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente, número 701, Tecali de Herrera, Puebla. Síguelo en Instagram como Arquichucho. Mayores informes al 224-271-4015. Construyendo un mejor porvenir. Radiotepeaca.com. Arquitecto, ya llegó el pedido de Vixa. ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte. Construye con losas prefabricadas Vixa. Nosotros te asesoramos. Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia, en peraltes de 8 a 30 centímetros, block y adoquines. La mejor atención y calidad. Visítanos en kilómetro 30, carretera federal, Puebla Tehuacán, San José Carpinteros. Te atendemos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para más información, comunícate al 2231-744285 y 2231-402275. Radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Jurídico MB y Asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeaca, Puebla. Número de contacto 2226-313970. Jurídico MB y Asociados. Radiotepeaca.com. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Política. Un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes nos sintonizan a través del 89.9 de FM y también a quienes nos están viendo y siguiendo a través de nuestra red social en Facebook Live. En este programa damos espacio a todos los partidos políticos y también a todos los aspirantes y candidatos a algún cargo de elección popular, así como a todo aquel aquellas personas inquietas en la vida política, en la vida social y económica de sus lugares de origen. Les recordamos que en este programa y en toda la programación de Radio Tepeaca
damos espacio a la igualdad para todos y para todas, así como un respeto irrestricto hacia la equidad de género. Les recordamos que pueden bajar nuestra aplicación entrando a la tienda, al Play Store de Google, y en menos de 30 segundos teclean Radio Tepeaca, se les va a aparecer la aplicación, y en menos de 30 segundos estarán conectados con la región, con el estado, con el país y con el mundo. Van a poder estar siguiendo las noticias más importantes que se dan en la región, así como también estar siguiendo toda la programación que Radio Tepeaca tiene preparados para ustedes, programas de política, de deportes, de cultura, de la barra musical que también tiene preparados para ustedes Radio Tepeaca. Bueno, continuamos hablando el día de hoy con Karina Portilla, ella nos visita del municipio de Coapiastla de Madero. Karina, decía Aristóteles que todos somos un animal político, somos un politicón, y siempre tenemos por ahí ese gusanito de la política, y en un programa como este donde hablamos de política, pues es un tema que tenemos que tratar, afortunada o desafortunadamente para muchos. Y actualmente la política está muy, muy desacreditada. La gente está muy decepcionada de todos los partidos políticos, de los viejos, de los nuevos, en fin, de la política la gente está muy decepcionada. ¿Tú qué crees que se debe de hacer para que la gente vuelva a creer en los políticos? Yo creo que para que podamos volver a creer, porque a lo mejor hablamos en general, como dices, estamos decepcionados y estamos cansados de promesas, de hechos que no se cumplen, de cosas que no se cumplen, ¿no? Yo creo que si la gente participara un poquito más, no es necesario ser un experto en política ni conocerla a la perfección, pero si de esa manera la gente participara, yo creo que habría resultados buenos, que habría, de verdad habría cambios. Muchas veces a la mujer no se le permite participar, pero hay mujeres que son capaces de hacerlo, que tienen la fuerza, que tienen la seguridad para hacerlo y para que pueda haber un cambio, para que se pueda ver la diferencia. Así es, y bueno, y creo que algo que debemos tomar en cuenta es que, bueno, que al final de cuentas los cargos son para servir a la gente, no. Exacto. Para servirse de ellos, ¿no? Hay que tratar, y como lo dices, pues hacer las cosas bien. En la medida en que hagamos las cosas bien, pues la gente va a creer en nosotros, ¿no? Así no es. No estar hablando por hablar o estar proponiendo por proponer, sino decir las cosas con la verdad y siendo claros y siendo honestos. Exacto. Sí, así tiene que ser. Yo creo que esa es la clave, que se vaya con una finalidad de querer ayudar, de servir, como lo dices tú, ¿no? No de servirse, sino de ayudar y que se vea un cambio de verdad. Así es. Bueno, Karina, te invito a que nos visites nuevamente y nos puedan decir cómo van las cosas en Coapiastla, cómo va el tema de la pandemia, en cuanto ya se pueda dar la vacunación para los adultos mayores, que nos digas cómo es que la gente lo recibió, y también nos puedas decir qué es lo que estás haciendo en un futuro, qué es lo que estás haciendo en un futuro. Muy bien, sí, aquí estaremos con ustedes. Pues muchas gracias a Karina Portilla, ella es de Coapiastla de Madero, por estar en este su programa Hablemos de Política. Hemos llegado al final del programa de esta emisión del día 22 de abril del 2021. Los esperamos nuevamente el próximo martes para seguir hablando de política. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Karina.